y este es el caso. Y por eso, y aquí es donde quiero insistir, la única medida realmente eficaz, si se me permite, para evitar el abismo económico, es la paz. Creo que esto es una absoluta obviedad. Y cuanto antes llegue la paz, mejor. Por eso nuestro grupo parlamentario siempre pone encima de la mesa la necesidad de que se alcancen rápidamente acuerdos de paz. Porque también hay un debate que yo creo que es espurio. Se habla de si la geoestrategia, la política internacional, se mueve por principios o se mueve por intereses. Yo creo que se mueve por ambas. Creo que no tenemos que simplificar el debate. Se mueve en parte por principios y en parte por intereses. Y creo que hacer un análisis de a quién beneficia que se alargue la guerra es bastante sencillo. No parece que las sanciones económicas hayan quebrado a Rusia y Estados Unidos se está convirtiendo en el primer exportador de gas natural a Europa y por primera vez en muchos años el euro ha bajado tanto que ha alcanzado la paridad con el dólar. Y a quien seguro que le va mal que se alargue la guerra es, en primer lugar, al pueblo ucraniano y, en segundo lugar, a la Unión Europea. Creo que no estoy diciendo nada incorrecto si digo esto. Por eso, ¿qué pensamos nosotros que debe hacer el Gobierno de España en esta situación? Teniendo en cuenta que España no está en guerra, sino que está sufriendo las consecuencias económicas de una guerra, nosotros pensamos que hay que hacer, en primer lugar, todos los esfuerzos posibles por la paz y, en segundo lugar, destinar todos los recursos públicos que podamos a proteger a la población y no aumentar el gasto en armamento.